Bueno, entonces, ¿qué? ¿Tienes todos los ingredientes? Todos, todos, todos. Pues hala, vamos. Vamos con el alquimista, corre. ¿Te acuerdas dónde está? Claro, por aquí delante. ¿Dónde? ¿Has escuchado ese ruido? ¿Qué es que? No sé, he escuchado como algo moverse hacia allí, como algo volando. No he escuchado nada. Bueno, esa imaginación es mía. Vamos. Tú lo estarás imaginando. Voy cierto, ya a volver a ser humano. Por cierto, por cierto. ¿Qué? Toma. No, ya no quiero. Pero quédate como gatito. Que no quiero quedarme como gatito, leña. ¿Cómo te lo tengo que decir? Pues eres achuchable y súper mono y ¿y qué pasa? ¿Que no soy achuchable y mono como humano? No tanto. ¿Y por qué no te conviertes en gatita si somos achuchables y monos los dos? Porque soy un conejo. ¿Y por qué no te conviertes en conejito si somos achuchables y monos los dos? Sería muy raro. ¿Un conejo con un gato? ¿Esto es raro? Claro. ¿Por qué? No tienen derecho. Y todos los personajes estos nos mirarían desde arriba. Bueno, a mí ya me miran desde arriba. ¿Qué pasa? Que tú quieres que a ti te miren de altura, pero a mí me tienen que mirar así por encima de las patitas, ¿no? Da, vete ya al teleport de una vez. Voy. Era por el centro, ¿no? Por aquí. No me acuerdo. Por aquí. No, ven. ¿Dónde vas? Ahí están los bordes. Era por aquí. Los bordes. Que sean nobles. No, son bordes. Son noble bordes. No hacen... O bornobles. No hacen más que decirnos que no nos quieren aquí. Porque no nos quieren aquí. Me voy a caer. Intento leer. ¡Miau! Cago en la leche, ven aquí, que te voy a quitar esos bigotes. No, por favor, no. ¡Ah! ¡Alquimista, pégale! Que me está pegando, soy un gatito. Alquimista, no le hagas caso. Sí, sabe de sobra que no soy un gato. Alquimista, qué grande. ¿Está? ¿Es muy alto o...? Es que yo de aquí lo veo tan grande. Más no, alto. Si es de tu mismo tamaño, más no, o menos. No, es más es alto. Un poquito más alto. Bueno, es que ser más alto que tú tampoco es mérito, ¿eh? A ver, alquimista, ¿qué dices? Gracias por librar la torre de esas bestias. Nuestro ejército no tenía ninguna opción contra ellos. Veo que ya tenéis los ingredientes de la poción de restauración. Así que vuestra tarea aquí ha terminado. Os hemos preparado un portal de vuelta a las afueras de la ciudad. Recordad que estamos en deudas con vosotros. ¿Están en deuda? ¿En deuda? ¡Les hemos salvado! Pero solo el alquimista, porque los nobles van a decir... deuda con un gato y no sé qué. Inhumano. Pero los nobles a mí me da igual, los nobles no saben pegar ni nada. El día que necesitemos un ejército, pues llamaremos al alquimista, le mandaremos un WhatsApp y vendrá. ¿Y vendrá? Claro, vendrá con el ejército ahí desde los elfos silvanos superpoderosos. No sé yo, ¿eh? ¿Dónde estás? Todavía estás bajando. ¡Au! Sí. ¡Te has tirado! Me he tirado. ¿Te has caído a posta? No, me he caído. Por aquí no es. ¿Qué? No empieces. ¿Por no qué? Empieces. Ay, la niña del parkour la llamaban. La niña del parkour suicida. ¡Ah! ¿A qué te has matado? No. ¿Dónde estás? Bajando. Yo ya estoy abajo, ¿sabes? ¡Wow! ¿Cómo mola esto? A ver que te vea. Si puedo, porque soy muy pequeñín. A ver si te mueres y perdemos los ingredientes. Que nada, me voy a morir, hombre. Hago fiestas. Chan, chan, chan. Chan, chan, chan. Chan, chan, chan. Estoy bajando, chan, estoy chan, bajando, chan. Sí, no, sí, ya veo que estás bajando. A menos un kilómetro por hora, pero está bajando. Vale, veo que ya has bajado. ¿Dónde estás? ¿Dónde aquí estás? Aquí. ¿Dónde estás? Ya te veo. Te veo. Yo sí. Es que yo me escondo, mira. Es verdad, no te veo. Chan, chan. Chan, chan. ¡Miau! ¿Vamos o qué? Vamos, vamos. A la que tengo ahora ya de volverme humano y deja de decir miau. Aunque igual se me queda la manía. ¿Pero por dónde vamos? Cuidado, que ahí está el borde. Da igual, a mí no me ve, mira. Pues te está mirando. No me está mirando, te está mirando a ti que eres más guapa. Tenemos que pasar por aquí. Nos tiene manía. Hay que volver. Nos ha dicho que está las afueras, ¿no? Pues estarán las afueras. Yo creo que están pensando, qué bien, ya se van. Hay otro noble. Ya. Así no me ve. No, tranquilo, que ya nos vamos. Sabemos que no quieres que estemos aquí. No, no nos quieren ni tranquilo ver. Encima que les salvamos y les ayudamos. Si hubiéramos dejado ahí a los Dragominati, a saber dónde se hubieran colado luego. Se hubieran metido ahí en la torre esa con el alquimista, se lo habían cargado. A saber. Yo no quiero saber nada porque luego mira.
Son unos desagradecidos los nobles estos asquerosos. Son unos bordes. Sí. ¡Voilà! ¿Por aquí se puede subir? Sí, es como yo he bajado hop, antes. Hop, 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 hop. Te van a reñir. No, a mí no me riñe, soy un gatito. Los gatitos son curiosos. No saben que eres un gato. A ver, aquí está el explorador. Ay, que no puedo hablar con él, maldita hierba. Finalmente lo habéis conseguido. ¿Quién lo diría? El alquimista nos ordenó crear este portal para que podáis volver a vuestro hogar sin demora. Más vale que os deis prisa. Si los nobles se enteran, vendrán corriendo a cerrarlo. No les deis ese gusto. ¡Buena suerte! ¡Oh! ¡Un elfo que es bueno! No me lo creo, hombre, no este es el que nos trajo aquí, ¿no? Sí, sí, es el que nos trajo. Pues está, este es buena gente, porque sabe que nos pegamos con los Dragominati y él también es un soldado y esas cosas. Vaya portal más chulo aquí en mitad de un árbol, ¿no? ¿Cómo se hacen portales en un árbol? Oye, una pregunta. ¿Qué? ¿Dónde nos vas a dejar esto? Pues no lo sé. Supongo que cerca de Nitia, ¿no? Tengo miedo. Ya no. ¡Ja! ¡Ay! ¡Ya hemos llegado por fin! ¿Estamos en Nitia? ¿Y dónde pensabas que íbamos a estar si no? En un árbol. ¿Tú crees que con lo poderoso que es el alquimista de los elfos silvanos nos va a traer a un árbol? Hombre, si teniendo en cuenta que traen un portal de un árbol y teniendo en cuenta que son elfos que viven en árboles, pues a lo mejor usan la magia de la naturaleza para abrir portales en los árboles. No, nos ha hecho el portal directo a la ciudad. ¿Y por qué no tenemos portal en casa? Que si no, ni árboles tampoco. ¡Oh, Machimaro! ¡Oh, Machimaro! ¿Cuánto tiempo? ¡Ey, chicos! ¿De dónde habéis venido? Según el registro del portal, las coordenadas dan a ninguna parte. Tenéis que contarme qué habéis visto allí. Seguro que es un lugar lleno de misterios. No hay misterios, solo hay gente muy, muy borde. Pero mucho además, solo había un par de personas que merecían la pena. Bueno, tengo que seguir trabajando. Espero que otro día vengáis y me lo contéis todo. Por favor. ¡Hasta otra! Adiós, Massimaro, pero no creo que te guste ese sitio. No. De hecho, yo que tú ni iría, porque si a nosotros nos han tratado mal, como veas un conejo, lo mismo le pegan un tiro en el culo, ¿eh? ¡Hala! Hombre, allí hay muchos arqueros y tal, ¿eh? Claro, mejor a ti te tenían manía porque estás disfrazado de gato. Bueno, a ver, vamos a Alto Light, va, corre. ¿Qué cosa? No. ¿Cómo que no? No. ¿Entonces a dónde vamos a ir? ¿En la casa? No, Alto Light, que me quiero convertir en humano. Pero yo no quiero que te conviertas. Pero yo sí quiero convertirme, que estoy harto de meterme en la hierba y no ver nada, mira. No te veo. No te veo. Vale. Seguro que no sabes ni dónde estoy. No verás que no. Miau. Ahora, vamos. Pero, no. Diga lo que diga, no vaya a querer transformar. No, si tú te conviertes en conejito, yo me quedo como gato. No, que sería muy raro. Tolai, tío, a ver si te buscas una casa normal. Joder, si todo el mundo sabe que está aquí, ya deja de meterte debajo del agua. Ya. A ver. ¿Tienes los ingredientes, no? Sí. Se los vas a dar, ¿no? Sí. A ver, ¿qué nos cuentas? Pero bueno, colegui, pero si seguís de una pieza. ¡Qué fuerte, Tron! Y yo que pensé que nunca te volvería a ver esa cara de Panoli. Es broma, compañero. ¿Me has traído los ingredientes? Porque sin ellos seguirás siendo un gato toda la vida, chavalín. Sí, los tenemos. ¿Se los das o qué? Se los doy. Vale, ¿ya? Sí. ¡Hala! ¡Perfecto! Dame un segundo para que prepare la poción. Y en un pispás volverás a ser ese humano y feo y deprimente que siempre fuiste. Bueno, ¿qué? ¿La tienes ya o qué? ¡Madre mía! ¡Toda la vida para hacer una poción! ¡Ale! ¡Aquí la tienes, compañero! Vuelva a verme cuando seas un humano normal y corriente. Así puedes reírme de tu careta de pringao. Por cierto, no te asustes si algo sale mal. Son los efectos secundarios de la poción, Tron. Son pasajeros, así que solo tendrás que estar unos días con cara de... Bueno, ya lo verás tú mismo, coleguilla. Pelirroja, ¿te quedas aquí conmigo mientras? No. Pero nunca te quieres quedar con él, ¿eh? Es buena gente, mira qué cara de buena persona tiene. ¿Quedaste tú con él? ¿Tú no te fías de un tío que lleva gafas de 3D debajo del agua? No, y además que las tiene torcidas. ¡Ay, la poción! ¿Restameo? ¿Restameo? Bueno, me la tomo, ¿no? ¿Restameo qué más? Restameo X5256.
Oye, ¿no te da un poco de cosa que sea 5256? Sí, hombre, significa que ha probado muchas pociones, hasta ahora. Me la tomo, ¿no? Tómatela. ¿Eh? ¿What? ¿Qué es esto? ¿What? ¿Qué es esto? ¡Tiene bigote! ¡Tiene bigote! Estos son los efectos secundarios, espero, ¿no? No lo sé. ¿No serán los humitos que tienes alrededor? Tolai, como no se me pase esto unos días, te juro que vengo aquí, te robo las gafas de sol y me llevo al monigote de mierda este que tienes aquí. ¡Vámonos! ¡Tienes orejitas! ¡Cállate! ¿Encima también me vas a hacer burla o qué? ¿Ahora qué? ¿Que te gusto más porque soy medio humano, medio gato? ¡Tiene rabito! ¡Tengo rabito! ¿Detrás? ¡Estás de broma! ¡Que tengo! La última vez, te lo juro, la última vez que me fío del Tolai. Mashimaro, no te metas ahí debajo, nunca le pidas nada al tío de ahí abajo, te lo juro. ¿Tiene bigotitos? Oye, tengo un problema. ¿Tiene bigotitos? Tengo un problema muy grande. ¿Qué cosa? Que ahora me noto tan alto que me raya el escenario. Es como, ¡ay! Me estoy mareando, estoy demasiado arriba. Ay, ¿me ayudas a llegar a casa? ¡Bigotitos! Ay. ¡Bigotitos! ¡Vamos! Vale. Venga, vamos ya. Acompáñame, por aquí. ¿Qué ha sido eso? Viene de fuera. ¿De fuera? A ver, ¿qué hay? ¿Una nota? ¿Qué? ¿Y una flecha? ¿Y un cráneo? Oye. ¿Qué? No me gusta esto. ¿Qué pone la nota? Desaparecer de Cuesteros y no regreséis jamás. Si no queréis enfrentaros a... ¿A quién? No lo sé, esta ruta. Pero, ¿me cago en la leche? ¿Quién ha tirado la flecha? Vamos a preguntar a la Dagoneta, a ver si ellos han visto algo. ¡Pero cierra la puerta! ¿Qué? ¿Que va a entrar la cadávera adentro? No, pero ¿quién ha disparado la flecha? ¿Y si no entra? No sé, pero si la ha disparado vendrá de lejos. Ay, aunque bueno, también ha dejado el cráneo, así que alguien tiene que haberlo dejado ahí. O también ha tirado con una flecha. No lo sé, no soy maga, no soy adivina. Ay, a ver, Dagonet. Lamento deciros que no he visto nada. Es posible que la flecha viniese de arriba de la montaña. ¿Desde ahí arriba? ¿Desde arriba? A ver, ¿el vendedor este tonto sabe algo? ¿Que de dónde viene la flecha? Como si fuera a deciroslo sin comprar algo. Si no compráis, no hay información. Aquí nada es gratis. Si queréis saberlo, tendréis que comprar algo a cambio. Ay, en serio, ¿le vamos a tener que comprar una lana de estas? Y yo no llevo monedas de oro, ¿tú tienes alguna? Yo una, toma, te la doy. A ver, dame. ¿Ya? Sí. Ay, vamos a cambiarle, no sé, ¿qué le compro? ¿Una verde mismo? Una verde mismo. Pues ala, una verde. ¡Ja! Yo tampoco he visto nada. Pero me acabo de quedar con vuestras monedas. ¿Pero será? Toma tú la lana verde, asqueroso. Quédatela. ¿Vamos a dormir o qué? Oye, ¿qué? Si ha sido desde la montaña, al estar ellos en un punto ciego, a lo mejor lo ha visto Volover. Venga, vamos a ver. Porque Volover está al otro ángulo. Al otro lado, sí, puede que lo haya visto, venga, va. Aunque Volover va a su rollo, siempre está ahí arando y... Porque esa es su misión. ¿Dónde está Volover? Eso es una buena pregunta. ¿Dónde está Volover? ¿No estará aquí detrás de la escalera? A ver. ¡No! Oye, ¿dónde ha ido Volover? Nunca... Es más, mira, está esto sin trabajar. A ver si se ha dado un baño o algo. No, no está con los patos tampoco. Oye, a ver, aquí arriba. Esto no me gusta. Nunca se iba sin avisar. No, y mucho menos sin dejar el trabajo hecho. Oye, me estoy preocupando. ¿Habrá ido Initia a por semillas? No sé, pero tan tarde... No sé, ten en cuenta que es una máquina, ¿no? Descansamos y vamos a Initia y preguntamos. Porque ahora estarán todos durmiendo. ¡No! ¡Vamos rápido! ¡No me fío! Bueno, venga, vale, sí, que ya se está haciendo de día, de hecho. Además, vamos, corre, tengo corre. Tengo miedo, ¿y si le ha pasado algo? ¿Por qué no nos dejan tranquilos ni un día? Yo solo quiero descansar un día en casa. ¿Por qué hicimos una casa? Eso es lo que te pregunto yo, ¿por qué hicimos una casa? No lo sé, si al final si nunca descansamos. Hola, moteadito. Qué guapo. ¡Hay gente ahí!
¿Dónde? Mira, aquí. Oye. ¡Es Miura! ¡Es Miura! ¿Cuánto tiempo? ¡Corre! ¡Hay que avisarle! Voy. Uy, va con guardias. A ver, ¿qué dice Miura? Veo que no somos los únicos que parecen apurados. Estábamos patrullando la zona después de que los recientes avisos de aldeanos desaparecidos a lo largo del reino. ¿Y qué sabes de eso? Nuestros agentes siguen buscando información relevante al caso, pero me temo que siguen sin encontrar nada que pueda ser de utilidad. De todas maneras, el coronel quiere veros en el cuartel, ya que fuisteis los que encontraron toda la información sobre el caso del espía de Dagonet y ya os habéis enfrentado en varias ocasiones a los Draguminati. Bueno, vamos, pero ¿le contamos lo de Volover? Sí, Volover ha desaparecido. Es raro que esta máquina no esté trabajando donde siempre. ¿Le habréis ordenado alguna tarea nueva? No, estaba como siempre. ¿Estaba con el pan, como siempre? Claro. ¿No? Es extraño. De todas formas, si me entero de algo, os lo haré saber sin falta. No perdonaré al causante de todo esto. Pues... Gracias, Miura, pero... Entonces, sí. ¿Ella no ha visto a Volove por aquí? No ha ido a Initia. Ay, vamos a ir a ver al coronel, a ver qué es lo que no, quiere. No, vamos primero a casa, nos equipamos. Y vamos donde el coronel, yo ya no me fío. Hay alguien que nos está persiguiendo. Yo ya había equipado, mira. Pues ala, venga, equípate un poquito y vamos a por el coronel a ver qué es lo que pasa. Yo no estoy equipada porque estaba durmiendo. Yo no duermo con armas encima. Yo sí, porque estaba muy cansado y tal. Por cierto, sigo siendo gato, ¿no? Sí, sigues teniendo bigotitos. Ay, Dios. ¿Cuánto va a durar los efectos secundarios? Supongo que no mucho. ¿Supones que no mucho? Pues a mí me da que va a durar bastante, ¿eh? Mira, a lo mejor de aquí a 2 meses se te cambia. ¡Dos meses! Quita esto de aquí, anda. Fuera. ¡Hala! Lo voy a poner aquí de recuerdo. ¿De recuerdo? Encima, nos pones una cosa fuera. Venga, y la pones dentro de casa. Si es que... ¡Equiparte! Ya voy. ¿Tienes comida? ¿Tienes de todo? ¿Ya estás? Estoy lista, ¿pero tienes comida? ¿Tienes de todo? Sí, tengo pececitos de esos asquerosos, carne... Lo que no necesito es esto, ¡fuera! Me lo tira. Te lo tiro, para que lo tires. Ay. Tú. ¡Ja! A ver si nos aclaramos, ¿quién abre la puerta? ¿Tú o yo? Estoy antes. Vale, las señoritas primero. El burro delante, para que no se espante. ¡Ja, ja! ¡Jo, jo! Lo puede decir el gato. Ya, pero el gato no se espanta. Yo estoy mirando por aquí, ¿eh? No vaya a ser que encuentre al que tiró la flecha. No, yo estoy mirando. Aunque, sinceramente, si tiró la flecha y dejó un cráneo con una nota, no creo que sea tan tonto de quedarse mirando a ver si, ¿eh? En cuanto vio que lo cogimos, seguro que se habrá pirado. Podría haber atado el cráneo con una cuerda. Ajá. Y disparar la flecha. Y que cuando que cayera, la cuerda se rompiera y así las dos cosas cayeran al suelo. Uy, tú sabes mucho de estas técnicas de dejar cráneos en las cabezas de las casas de gente, ¿eh? No, solo estoy pensando que la cuerda estaba por delante de la flecha. Sí. ¿Me estás echando a mí la culpa? No, solo digo que se ve que te has dejado muchos cráneos en casas de los demás, porque, madre mía, te sabes todas las técnicas ahí de tirar la flecha, tal, la cuerda se rompe... Voy a omitir lo que estás diciendo, porque me estoy enfadando. ¿Pero cómo te vas a enfadar con la carita de gatito que tengo? Mira cómo como pescadito, mira. ¡Niam! ¡No me vas a engañar! ¡Miau! No. Ya no soy tan mono como antes. Ya no eres tan mono como antes. ¡Jo! ¡Ay! Me sigue costando nadar igual, ¿eh? ¡Madre mía! Ahora eres demasiado grande, ya no eres achuchable. Hombre, soy achuchable, pero de otra forma de achuchones, ¿tú sabes? No sé. ¿No sabes? No. Vaya, por Dios. Tendré que buscar una que sepa. Vamos, anda, a ver qué quiere con el que últimamente no nos deja tranquilo. Está últimamente muy pesado. Yo no sé para qué tiene un ejército, macho. Si luego al final lo hacemos todos nosotros. Pues porque el ejército está... Mira, ¿ves allí al fondo? Debajo del árbol. Sí, el ejército está... Están pendientes de que no vengan los Sekais. Hola, señor soldado, que no sirve para nada. Está haciendo su turno. Pues su turno ya lo están haciendo los arqueros de arriba. No hace falta que la haga el No, porque él protege... Y este, mira, este siempre está aquí sentado esperando la comida. ¡Nunca hace nada! ¡Siempre estoy perdiendo el tiempo! No, se va turnando con el de fuera, que están protegiendo el cultivo. Sí, con el de fuera, sí. ¡A ver! ¡Está aquí, mira! ¡Qué rápida que es! Hombre, rápida, entre lo que te has equipado, has cogido la comida, te has vestido, tal y cual... Que sí, vamos, que le sí. Dado tiempo a llegar 20 veces. Pesado. A ver, Miura. ¿Qué pasa, Miura? Después de investigar mucho, hemos encontrado una similitud entre todas las desapariciones.
Encontramos calaveras negras cerca de los lugares donde han desaparecido víctimas. Suponemos que eso es una forma de infundir miedo entre los aldeanos. Pues ahora que dices eso de las calaveras negras... ¡En casa había una! ¿Sí? Siento deciros que no es la primera vez que vemos esa marca. La calavera oscura es el símbolo de una organización llamada Los Espectros Oscuros. El ejército de Questeros ha luchado muchas veces contra ellos. La última vez fue hace más de 20 años. Pensamos que habían sido desterrados a lo más profundo de su dimensión. Si han llegado hasta aquí, significa que alguien o algo ha abierto un portal. ¿Que ya han estado aquí? Os lo acabo de decir. Fue hace más de 20 años. Yo aún era una niña y no recuerdo nada de aquello. Ah, quizás el coronel sepa algo. Tal vez él nos pueda contarnos la historia. Pues vamos a hablar con él, ¿no? De todas maneras habíamos venido a eso. Sí, tenemos que hablar de todas formas con él. Pues a ver, coronel, ¿qué pasa contigo? Veo que aún sigues de una pieza. Aunque tu apariencia es igual a la de la bola de pelo. Bueno, ya estamos. A ver, ¿nos cuentas quiénes son o qué? Pasó mucho antes de que mocosos como vosotros aparecierais en Questeros. Si os fijáis en el mapa, hay un gran volcán. Le llamamos la Montaña Infernal. Hace mucho tiempo, los mineros de la aldea encontraron una gema tan negra como el azabache, que desprendía un aura oscura. Esa gema tenía un poder inimaginable, y en manos de las personas equivocadas, abrió un portal a otra dimensión, y... aparecieron. ¿Que aparecieron quién? ¿Quiénes? Sí, parecía que no conocieran el miedo. Todos mis soldados lucharon valientemente contra las hordas de enemigos que aparecieron a través del portal. Muchas vidas cayeron, pero justo cuando parecía que el caos y la destrucción iba a ganar, todos nuestros enemigos desaparecieron sin más. Unos años más tarde, volvimos a encontrarnos con ellos. Siguen siendo tan feroces como antaño, pero seguían la voluntad de... No es relevante. ¿Qué? ¿Pero qué? Porque no nos dice nada. Ahora lo que importa es que no se vuelva a repetir la misma historia. Debemos conseguir las arquelitas y así fortalecer los muros. Initia no es solo un lugar de comercio. Sus muros son la esperanza para proteger a nuestra gente. ¿Pero qué es una arquelita? ¡No me copies! Yo no te copio, solo estoy preguntando... ¡Yo también! Oh, la arquelita es un material muy parecido a una estrella del inframundo. Pero esta se consigue en las montañas nevadas. No subestiméis los peligros que encontraréis allí. Si fuera tan fácil conseguirla, no estaríamos en esta situación ahora mismo. Sus cuerpos son del material más duro y frío jamás visto, y su fuerza se podría comparar con la de los antiguos titanes. Si aún estáis dispuestos a ayudarnos, decidle a Momodi que se encargue de los detalles. Ahora, ¡largo de aquí! ¡Qué interesante se ha quedado, eh! Por cierto, hay que decir una cosa. Sí, por eso estamos aquí. No. ¿Qué? ¡Hola, chicos! ¡Hola! Que normalmente nunca saludamos en... No, en MindQuest como hacemos... ¿En MindQuest? Que sea una historia seguida, no solemos saludar, así que... Claro, porque es una historia, ahora. Nosotros no contamos nada. Bueno... La cosa es que tenemos que dar una noticia que igual nos hace mucha gracia, pero es así, tiene que ser así y no queda otra, ¿vale? La cosa es la siguiente. Como muchos sabréis, los que nos sigáis en Twitter y demás, estamos en proceso de mudarnos, ¿vale? O sea, a lo largo de finales de este mes y demás, nos vamos a mudar a otra casa. Y entonces, ¿qué pasa? Que apenas vamos a tener tiempo ni para grabar vídeos, ni para montar MindQuest, ni nada. Entonces, ¿qué pasa? Que durante unas semanas, hasta que ya nos hayamos mudado, tengamos toda la otra casa bien puesto, los ordenadores, todos los armarios, los muebles y demás, porque tendremos que poner muebles y todo en la casa, o sea que va a ser bastante largo. Aparte de que no va a ser la misma localidad que estamos. Claro, o sea, tenemos que mover todas las cosas de un sitio a otro, tenemos que comprar muebles nuevos, tenemos que poner el internet, tenemos que... O sea, hay que hacer mil cosas. Entonces no vamos a tener tiempo, pues, para grabar tantos vídeos como antes, para preparar Minecraft. Así que durante unas dos o tres semanas más o menos, supongo que será... Pues estaremos sin subir Minecraft, ¿vale? No sé cuántas semanas serán, pero imagino que a lo más un mes, supongo, ¿no? Sí, a lo más, seguramente empecemos para el mes de mayo, pero no sé si el primer domingo o el segundo o el tercero. En cuanto podamos, chicos, ya sabéis que nosotros en cuanto podamos vamos a subir Minecraft, lo avisaremos también por Twitter y diremos, a partir de esta semana habrá Minecraft. Pero de momento no podemos porque, claro, no nos va a dar tiempo a meter todas las cosas en cajas, llevarlas a la otra casa, limpiar la casa nueva,
grabar todos los vídeos de la semana y esas cosas. Así eso que... porque no queremos dejaros sin vídeos. Claro, claro, no. El tiempo que estemos fuera nosotros preparando nuestras cosas, pues tendré vuestros vídeos como siempre, ¿vale? Lo único que, bueno, puede que yo en vez de subir dos o tres vídeos como subo muchas veces, igual haya días que solo suba uno o lo que sea, ¿vale? Igual las últimas semanas cuando ya estemos con la mudanza en plan fuerte, seguramente solo suba un vídeo al día. Pero vídeo tendréis, tanto en mi canal como el de Cristina. Así que por eso no os preocupéis, que vais a tener vuestra dosis de sinchis. Así que nada, chicos, simplemente eso, avisaros de que habrá un tiempecito sin Minecraft y sin tantos vídeos como siempre. Y nada, que esperamos que haya estado el vídeo de hoy de Minecraft, que lo haya pasado muy bien. Ya sabéis que si le dais un like, es más y demás, a nosotros nos ayuda mogollón. Mogollón, aparte, no digáis, ¿esto es el final de Minecraft? No, no es el final. Es que en cada capítulo, cada vez que dejamos algo así en plan de chan, 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 es como, oh, Minecraft se acaba. Como, sí. Oh, aquí relaja la raja, amigo, que todavía queda. Así que nada, nos vemos en los próximos vídeos. ¡Hasta otra! ¡Adiós!